Karen Mitziar y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas galletas de tamaño muy grande de chispas de chocolate. Y lo mejor de todo es que las haremos en el microondas y en tan solo un minuto. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, si quieren aprender a hacer estas deliciosas galletas de chispas de chocolate, quédense conmigo y vamos con los ingredientes. Los siguientes ingredientes son para hacer una galleta muy grande o 4 galletas de tamaño normal. Para esta receta necesitaremos 4 cucharadas de harina de trigo o multiusos, 2 cucharadas de azúcar morena o piloncillo molido. El azúcar morena o piloncillo le dará el color doradito a la galleta. Puedes sustituirla por azúcar blanca normal, solo ten en cuenta que la galleta tendrá un color más pálido. 1 cucharada de aceite de cocina. También puedes sustituirla por mantequilla derretida. 1/2 cucharada de leche. 1/4 de cucharadita de extracto de vainilla. 1 cucharadita de polvo para hornear. Y chispas de chocolate al gusto. Yo le agrego 2 cucharadas de chispas, pero tú puedes agregarle más o menos. Si no tienes chispas, también puedes utilizar chocolate de barra cortado en trozos. Bueno, comencemos. Lo primero que haremos será poner un trozo de papel encerado en un plato que sea seguro para utilizar en el microondas. Este nos servirá como bandeja para hornear nuestra galleta. Después, en un recipiente agregaremos el aceite, la leche, la vainilla y el azúcar. Y mezclaremos todo muy bien hasta que el azúcar se disuelva. Después agregaremos la harina y el polvo para hornear y mezclaremos hasta que todo se incorpore muy bien y obtengamos una masa suave y manejable. Si tu masa queda muy seca y se desmorona, solo agrega un poquito más de leche. Y si queda muy suave y no la puedes moldear, solo agrega un poquito más de harina. Ahora agregaremos las chispas de chocolate y mezclaremos un poco para incorporarlas a la masa. Después tomaremos la masa con nuestras manos, formaremos una bolita de esta manera . La pondremos en el plato con el papel encerado y con nuestras manos le daremos una forma redondita y plana como una galleta. Para finalizar, pondremos más chispas de chocolate por encima de la galleta para decorarla, porque aceptémoslo, nunca son suficientes chispas de chocolate. Ya que hayamos formado nuestra galleta, la llevaremos al microondas y la hornearemos durante un minuto a potencia alta. Recuerda que el tiempo puede variar dependiendo de cada microondas. Con un minuto la galleta quedará crujiente por fuera y suave en el centro. Si quieres que tu galleta quede más crujiente, solo horneala durante 30 o 60 segundos más. Después de hornear nuestra galleta, se verá más o menos así. Se ve muy bien, ¿verdad? Cuando acabamos de sacar la galleta del microondas, tiene una consistencia muy suave ya que está muy caliente. Si la retiramos del plato en este momento, se nos puede desmoronar o romper, así que la dejaremos enfriar por completo antes de retirarla del plato. Si te gusta comer tus galletas calientitas o tibias, solo déjalas enfriar durante 10 minutos antes de comerlas. ¡Y listo! Así de fácil y rápido, hemos hecho una deliciosa y enorme galleta de chispas de chocolate. Mira nada más el tamaño de esta galleta. Es genial, ¿no? Esta galleta queda crujiente por fuera y suavecita por dentro. Y gracias al azúcar morena o piloncillo, tiene un color doradito como si lo hubiéramos hecho en un horno convencional. Ni pareciera que la hicimos en el microondas, ¿verdad? Y bueno, a disfrutar se ha dicho. A mí me encanta disfrutar de esta galleta con un vaso de leche bien fría, ya sea como un snack o como desayuno. ¿Tú en qué momento del día la disfrutarías y con qué bebida la acompañarías? Cuéntamelo en los comentarios. Como ven, estas galletas son muy fáciles y rápidas de hacer, llevan muy pocos ingredientes y son muy deliciosas. Lo que más me gusta de estas galletas es que son muy grandes,
así que por su tamaño se ven muy bonitas para regalarlas o venderlas. Además de que en tan solo un minuto tenemos una galleta perfecta para satisfacer nuestro antojo de algo dulce y delicioso. Espero las disfruten muchísimo. Hoy voy a comenzar a hacer algo nuevo en mis videos, para darme cuenta de quiénes de ustedes son tan bonitos que ven mis videos hasta el final. Así que si llegaste hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra galleta. Así me daré cuenta de que viste el video hasta el final y le daré un corazoncito a tu comentario. Y antes de despedirme les quiero recordar que en el video pasado donde les enseñé a hacer el pastel azteca, hay un sorteo abierto donde pueden participar para ganarse un pacaroli como este. Tienen hasta el 5 de octubre para participar. Recuerden que pueden comentar todos los días y pueden dejar todos los comentarios que quieran, así tendrán más oportunidades de ganar. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta receta y hayan disfrutado mucho de este video. Muchísimas gracias por estar en un video más conmigo. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!